Ha llegado el momento, mano a mano, con sorpresa, para repasar su carrera, su vida y su vastísima trayectoria. Aquí está el invitado del día de hoy. Locutor, conductor de televisión, actor, compositor y cantante. Este santafesino, nacido un 26 de marzo de 1935, ya daba sus primeros pasos en cine a los 20 años. 9 años más tarde, formaba parte del elenco de La Herencia. En 1965 actuó en Timbloque en El Presidio y durante la década del 70 fue el presentador de uno de los ciclos musicales más exitosos de la televisión, El Special, que salía al aire por Canal 9. En 1971 debutaba como cantante grabando Vamos a soñar con el amor y Así es Buenos Aires. También compuso la letra del vals Hoy la he visto pasar a María. En 1972 y por casi 3 décadas comenzó a conducir el exitoso programa Grandes Valores del Tango. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos con más. En 1973 vuelve al cine con la película Yo gané el Prode, ¿y usted? A fines del año 1975 comenzó a conducir el ciclo radial de tango Matinata, convirtiéndose en un gran referente del género. En 1976 llega el momento de Feliz Domingo, un programa que le dio especial fama y del cual participó hasta fines de los 80s, época en la que conoció a Silvia Zuller, pero esa es otra historia. En 1982 graba Buenos Aires Tango, su última película de un total de 8. Fue ganador de 5 Martín Fierro y un premio Conex por programas como La Esquina de Soldán, Aguante Tango, Te Quiero Tango y Volver Pregunta. Entre cortes y quebradas, le damos la bienvenida a una figura que nunca descansa y juega entre poemas, música y amores. Hoy, en Mejor de Noche, el señor Silvio Soldán. ¡Bienvenido, maestro! ¡Te pertenezco! ¡Bienvenido! ¡Qué número! Gracias. ¿Estás intacto, Silvio? ¿Intacto estás? ¿Te parece? Sí. Te serví un vinito para la carrocería está buena todavía. La carrocería está buena. Te lo serví recién mientras miraba por los números y este programa se llama Mejor de Noche. A mí me encanta la noche. Por eso quiero que me digas, ¿para qué es Mejor de Noche? Para todo. Dame tres cosas. Fundamentalmente para hacer el amor. Perfecto. Sí, eso es lo que quería escuchar. Y escribir algún poema. Y escuchar los poemas los escribo de día. Ah, mira. De noche me ocupo de otras cosas. Bien, perfecto. No, por ejemplo, ir a comer con amigos. Sí, claro. De visitar a algún amigo que está haciendo un programa de televisión. Por ejemplo, a mí, como este. A mí me salvaste la noche hoy. Es mejor de noche. Es mejor de noche. Siempre acompañando a tus amigos de Nadir que auspician este brindis y esta parte del programa. Y que están presentes a través de Marinex, una de las marcas de Nadir Argentina, que es referencia en asaderas y recipientes, especialmente preparados para salir del horno a la mesa. Marinex es el placer de lo hecho en casa. Bueno, Silvio, yo ya te lo dije esto, estoy siempre impresionado, nos vimos hace poco, le cuento a la gente, ¿no? Hace poco fui a un cumpleaños de una amiga, ¿no? De una amiga en Ramos Mejía, cumplía 40 años, mi querida amiga Mariela, amiga de mi esposa, ¿y el show cuál era? Silvio Soldán. Silvio Soldán. Entraba Silvio con el escribano, un escribano amigo dudoso, y hacía toda parte de su show de lo que hemos visto básicamente feliz. Es un formato de una hora y 10 minutos, una hora 15 aproximadamente. Es un popurrí de todo. Que resulta muy, muy agradable. A la gente le gusta mucho, por lo menos, ¿no? Bueno, y lo que te quiero decir es que estoy impresionado del cariño que la gente tiene por vos. Sí, gracias a Dios. Vos lo notás día a día en la calle, sí, todo el tiempo. En todo momento. Entrar a un restaurante y de repente, qué sé yo, un grupo de una mesa grande, chicas y chicos. Sí. ¡Olé! Silvio, sí, en todos lados. Cuando voy a hacer los eventos, en teatro, cuando voy a todos los teatros, por supuesto, ¿no? Recibo. Mira, el otro día, cuando nos entregaron Martín Fierro por Volver Pregunta, que hicimos 5 temporadas, ¿sí? Estuvimos las 5 temporadas nominados y ganamos 4. Bien. Y el otro día fue el último. ¿Sumo porcentaje? El lunes. El día ganaste el último. Pero pasé, el siglo pasado. Sí, sí, sí. Volver Pregunta por ver. El público eran todos pares, ¿viste? Porque sí, toda la gente de la gente. La tele, claro, los casi. Eso que me ocurre en todas partes, no pensé nunca que pudiera pasarme en ese ámbito, porque nunca pasó en la entrega de Martín Fierro que pase una cosa como esa, ¿no? Que de repente todos, una gran cantidad poniéndose de pie y otros sentados,
pero revoleando el cepillita y gritando, ¡olé, olé, 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 Silvio! Yo lo entendía, te juro que fue una de las grandes emociones que pasé en mi vida. ¿Y vos no entendés por qué la gente te quiere tanto? No lo entendés. Yo a la gente no le fallé nunca, será por eso, no sé. No sé tampoco si me quiere tanto. No, yo creo que sí, y te ha pasado de, no, no, te ha pasado de todo en tu vida, para bien y para mal. Y has pasado por un montón de situaciones, yo creo que... ¿Cómo te enteraste que pasó? No sé, me contaste vos. Pero... No me digas que se corrió la bola. ¿No sabías? Un momentito, ¿se publicó en algún lado? A mí me pareció escuchar que... Ah, será un mensaje de Twitter. Fue una boludez, un renglón. Pero un renglón, no más que eso, Silvio. Una pavadita fue. Pero siempre con ese humor que te caracteriza, creo que te ha servido para soportar momentos malos y disfrutar del cariño de la gente. Momentos muy difíciles, pero... Es una experiencia de vida. Por eso, por eso. Sí. No, no me quiero meter ahí, pero te quiero decir... Además es pasado, lo pasado pisado. Pero no, no. Yo tengo una rara habilidad que es olvidarme fácilmente de las cosas que me hacen daño. De verdad, lo borro de la mente. No sé cómo se hace, es una cosa normal, natural para mí. Me borro, pum. Pero por eso será que está en tu actitud y yo creo que la gente ve todo eso de vos y dice, ¿cómo lo quiero a Silvio? Lo quiero por todas las cosas que vos sabés que... ¿Esto qué es? Esa, no, eso vale bastante valores, pero no, pero no, no sé. Pero estaba viendo antes una parte de una película, La Herencia, un libro de Guy de Maupassant, que es realmente una gran película. Pues. Se filmó en 1964. ¿Sabes cuándo la vi por primera vez? ¿Cuándo? Hace 15 días. No, no la había visto nunca. Pero no había pagado el cable, Silvio, ¿qué pasó? No, no, había pagado el cable. Te demoraste un montón. Que no sabía cuándo. Pero te demoraste 40 años. Esto es con Calabró, ¿viste? Sí. No, yo gané al prode. Escúchame, Este volvió a preguntar. ¿Te quedaron cosas por hacer que te gustaron mucho? Yo me quedé a esta altura de tu vida. Bueno. Yo comencé como actor en esto. Sí. Y me quedó una deuda pendiente que realmente me hubiese gustado hacer, que nunca lo pude concretar, y ahora es demasiado tarde, ¿no? Que es hacer el Cyrano de Bergerac. Te escuché alguna vez. Cyrano, alguna vez lo hablamos esto. Pero vos sabés que una cosa que realmente es una obra que a mí me encantaba, la estudié incluso, prácticamente sería todos los parlamentos de memoria. Y un día, en la editorial Atlántida, sacaron una revista, no recuerdo el nombre, duró muy poco tiempo la revista esa. Sacaron una revista y un día, conociendo esta situación, me llaman y me dicen, te vamos a reivindicar con el Cyrano de Bergerac. Me vistieron de Cyrano y me hicieron una nota de 4 o 5 páginas. Ah, de Cyrano, sí, ya te quedó. Me di gusto de hacerlo, por lo menos. En producción fotográfica. Claro. Por lo menos el que ve la revista y dice, este tipo es Cyrano de Bergerac, lo hizo. Claro. Escuchame una cosa, ¿tenés miedo de algo? Este es Moria, qué lindo de Moria. Sí, ¿qué parte? Esto lo hicimos acá. Qué lindo de algo. Me gusta que te vayas viendo y te vayas emocionando. Moria tiene todas las partes lindas. Mira, con Carabón Carrizo, qué lindo, el contra maravilloso. Escuchame, te quería preguntar... Uy, Don Pelé. ¿Cuántas cosas lindas tiene? Ese es en el especial. Con Don Pelé le arrancaste. Yo arranqué un esquema Don Pelé en Canal 7. Yo arranqué en el año. No, esto es de Gran Torero del Tango. No, no, pero tu arranque. Mucho más convencido. Tengo una anécdota con Pelé, es increíble. ¿Me parece haber leído esa? Yo comencé en 1959 en Canal 9, en Canal 7. Pero antes, yo lo tomo en el momento que hice 2 ciclos como animador. Sí. Pero antes de eso había hecho otras cosas. Un día Leonardo Luger me dice: vení, pibe, vas a hacer un papelito acá de una comedia, qué sé lo que. Tenía que venirte con un saco como son los pintón, un pañuelo al cuello, para ser el dueño de una estancia. Tenía 4 o 5 bocadillos. Veniste de estancia. Sí. Y va a venir ese atorrante maravilloso y se va a acercar, tomando de las vidas un caballo, se va a acercar a vos y te va a decir no sé qué cosa. El atorrante era Pelé, ¿no? Sí, claro. No sé si vos llegaste a conocerlo. Sí, 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 no. No, ¿sí? Lo vi de historia. Bueno, resulta que Pelé era muy gracioso, su sola presencia causaba gracia, pero no tenía memoria para nada. Entonces yo estaba en la tranquera de mi estancia, de su estancia, y se llega él con... Todo adentro de Canal 7. Todo adentro de Canal 7, todo trucado, digamos. Sí, así. Sí. Todo ahí, bueno, en el sketch. 4 pedacitos, sí, nada. 4 fajos, sí. Viene con el caballo él, y yo le lanzo el bocadillo mío. Claro. Y espero la respuesta del bocadillo de él. Y él se quedaba parado, se olvidaba las cosas. Se quedó mirándome así. Hugo Barugel, debajo de una cámara, hacía como de apuntar. Le apuntaba letra. Y Barugel, pero Lele ni se daba cuenta de nada. Ya le tira letra, le tira letra. Escuché que esto es genial lo que pasó. ¿Qué sería? Es impensable a esta altura del partido de la televisión, ¿no?
Y como Lele no reaccionaba, entró Barujel, lo agarró de un brazo y se lo llevó. El canal mandó un negro al aire. Y usted quedó ahí. Y siguió la programación con otra cosa. Y usted quedó ahí. Esas cosas pasaban en el televisor. Bueno, pasa. En el viejo canal. No, hoy no pasa. No, pasa todo grabado. Pasa todo. No. Por ejemplo, de repente, un momento dramático, ¡pum! Un tipo mata a otro, ¿no? El muerto cae muerto. Y la cámara se le viene encima. Y el tipo pensó que la cámara se había ido. Entonces se levanta. Y el tipo, ¡no, que todavía! Y se tira. ¡Se murió dos veces! ¡Murió dos veces! Pirelli Junior. Sí, señor. Escuchame, quiero preguntarte, ¿cuántas temporadas, después quiero dejar para el final de Feliz Domingo y Grandes Valores, pero qué cosas crees tuyas desde el oficio de conductor? Todos los que somos conductores de televisión o de radio hemos visto a muchos de la camada de ustedes, después vino Tinelli, Pergolini, mi respeto a todos los que vinieron después, después vinimos nosotros y ahora atrás nuestro y otros más. Pero yo soy muy admirador de toda la camada de ustedes, tuya, de Badía, de Fernando Bravo, de Leonardo Simons, bueno, y un montón más. Antonio Carrizo, etc. La pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta que ya eras un conductor hecho y derecho y que habías impuesto tu estilo? Quizás sin buscarlo, pero que estabas ya metido en la gente. No, metido en la gente. Yo tuve la suerte de estar el primer día que se inauguró Canal 9, sí, que fue el 9 de junio de 1960. Yo venía con el antecedente de haber empezado en Canal 7. Sí, sí. Y de dejar sin parar. Al día siguiente, el día 10 de junio, empiezo a hacer una campaña para una hojita de afectados. Pero tenía que estar todo el día en el canal, porque salía acá Dapi en vivo, no había videotape en esa época. Entonces, el día 11, y se inauguraba de verdad, viejo. 11, 12, 13, 14, 15 de junio de 1960, ya la gente me conocía en la calle. Claro. Porque todo el mundo estaba esperando la salida de Canal 9. Sí, pero estaba Canal 7 solo, que tenía una programación espantosa porque la gente estaba obligada a ver lo que le daban a Claro. Entonces aparece Canal 9 y todo el mundo mirando Canal 9. Y ahí, yo decía... Está bien, ya te conocían, pero... Afeita acariciando, le quiero afeita acariciando, ya todo lo que tenía que hacer. Tomaba colectivo, no me cobraban, tomaba café, no me cobraban, iba al cine, no me cobraban. Un día Cacho Fontana, que ya tenía experiencia, mirá Tita Merero. Qué lindo, Tita, vinieron el otro día. La Charlie García. Mirá la película que te va a encantar de Tita. Mirá la película de Tita. Sí, se estrena en estos días. Hermosa, vinieron ayer. Entonces, pero yo te preguntaba cuándo te diste cuenta después, más allá de que te conocían como conductor, que te habías transformado en un ícono. Fue todo tan de golpe. Qué bueno, no te das cuenta. ¿Cuántas temporadas duró Feliz Domingo? Duró. ¿Cuántas hiciste vos de Feliz Domingo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 25 años de Feliz Domingo, 25 años la de Valor del Tango, 11 años el Especial. Mirá qué prolijo, 25-25. El Especial fue un show espectacular. Sí, fue especial. El gran show musical, uno de los grandes shows, pero tenía una relevancia especial, no porque no sea el conductor, porque era el único programa que traía figuras de todo el mundo. Claro. Entonces todos pasamos por ahí. Era de verdad internacional. Algunos pasaron por acá. Escúchame, ¿y el Silvio Soldán conductor mejor de todos cuál fue? ¿El mejor conductor? ¿El mejor Silvio Soldán conduciendo fue en todos esos? No lo puedo decir. ¿El que más vimos en su esplendor y en su explosión? Habría hecho programas muy buenos, otros regulares, otros más. No, pero te sentías tan bien en Grandes Valores como en Feliz Domingo. Sí. Y en dos... Y en Especial lo mismo, claro. Y en dos o tres yates totalmente diferentes. Diferentes a radio también. Nosotros tenemos una pequeña sorpresa que quiero que me ayudes porque es muy fácil. En todos los programas de televisión, en muchos de los que incluso he estado, hemos hecho trabajar a Silvio Soldán con el ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, es cierto. Sí, o sea, siempre le pedimos, toma Silvio, hacenos el ping-pong. Y Silvio le digo, huevo lleno ya de hacer el ping-pong. Entonces nos ocurrió levemente, que te va a salir muy bien. ¿Me vas a hacer un ping-pong? ¡Yo te voy a hacer el ping-pong a vos! Silvio va ahí, ¿no es cierto? Silvio, muy fácil porque es un ping-pong acerca tuyo. O sea, que tenés que saber todo. Son tus preferencias, tu vida, tus cosas. Bueno, muy bien. Ahí está. Le vamos súper bien, perfecto. Le gusta el ping-pong a Silvio. Esto se podría titular La Venganza Será Terrible, pero no. Aquí está el nombre colegio, hijo. ¿Arranco? Arranco, como hacía vos. Ahí, ¿estamos listos? Tenés la música. ¿Tenés la música, Dani? No sé qué tenemos.